Bienvenidos. Este es su programa Recorridos, el programa que usted lo puede sintonizar cada 8 días a través de los diferentes sistemas de televisión por cable, a través de Acuario Televisión, que está adscrito a Ascón y que presta el servicio en todo el Valle de San Nicolás. También estamos a través del canal de La Ceja, estamos en Abejorral, llegamos al municipio del Peñol, en Marinilla, en el Carmen de Iboral. En el oriente antioqueño, en diferentes poblaciones, en el suroeste, estamos en la ciudad de Medellín y les agradecemos pues, los buenos comentarios sobre nuestro programa. Este programa lo que pretende es mostrarle lo bello que tiene todo el departamento de Antioquia. Acá estamos en el Callejón de los Gil, así es conocido este sector de la vereda El Carmín de la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Estos rieles que podemos apreciar al fondo fueron hechos por la misma comunidad. Ellos se unieron y le pidieron al señor alcalde, al doctor Hernán Ospina Sepúlveda, que les colaborara con los materiales y aquí pueden apreciar más de 750 metros tienen estos rieles y han favorecido mucho a toda esta comunidad porque antes no tenían forma de ingresar vehículos acá a ninguna de estas propiedades, de todas estas casas que tenemos en el sector. Pero vamos a hablar con cada uno de ellos para que nos cuenten sobre esta nueva vía y para que nos cuenten historias de esta región tan bonita que queda en el norte de la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Bienvenidos a nuestro programa. El programa Recorridos quiere resaltar en este capítulo la construcción de la placa Huellas en diferentes sectores de la zona rural, Alianza Alcaldía Comunidad. El objetivo de este programa es mejorar los sistemas de movilidad y las condiciones de accesibilidad a partir de acciones que permitan el desarrollo y la competitividad en contexto con la región. Por lo tanto, una placa huella es un elemento estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado de transitabilidad y requiere mejoramiento a mediano plazo. Programa Río Negro Integral, subprograma Movilidad y Transporte, proyecto macro, pavimentación de vías rurales, subproyectos, pavimentación de vías veredales. Las viviendas beneficiadas en este proyecto fueron 31, las personas beneficiadas 125. La inversión por parte de la comunidad fue de 25 millones de pesos y por parte del municipio se realizó una inversión de 120 millones 136 mil pesos. Este proyecto se inició el 15 de febrero del año 2014 y finalizó el 3 de octubre del mismo año. En alumbrado público se invirtió un total de 16 millones de pesos. A este informe se le sumó el valor de unas defensas viales que quedaron pendientes a realizar. Es importante resaltar la pavimentación de la comunidad para la construcción de estos rieles en el Callejón de los Giles. Doña Carmen Garzón, habitante acá del corregimiento norte de la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Estamos a través del canal Acuario, a través de La Ceja TV y a través de más de 40 canales en el departamento de Antioquia. Doña Carmen, qué gusto de verdad tenerla a través de nuestro programa. Muchas gracias. Un gusto ha sido para mí. Bueno, cuénteme usted de por acá de esta región. Sí, señor, nacida en la vereda de Abreo. Y hace por ahí unos 35 años que vivo acá en esta vivienda. 35 años. ¿Se acuerda más o menos hace 35 años cómo era este sector por acá, antes de que estuviera tan urbanizado? Ah, esto eran muy poquitas viviendas y no había carreteras, no había transporte de vehículos, eran más bien caminos de herradura. Eran muy poquitas viviendas y esto eran puros montes. Hoy día hay mucha. Esto está muy, muy construido ya y muy habitado. Habían eran caminos de herradura, los podíamos llamar así. Caminos de herradura, sí, no. Por aquí el transporte de vehículos no se veía. Era muy poco. En un tiempo venía el carro escalera por allá para muy abajo hasta una parte que se llama el Rodeo. Después, con otro tiempo, más adelante, el transporte llegaba hasta aquí.
con muchas dificultades, y porque sabes que la carretera pues era, sí, eran canalones, me imagino, canelones, ¿no? Bastante fuertes canelones. Bueno, ahora que estamos viendo allí en el Carmín que arreglaron esa vía, hace años por ahí no pasaban carros, pues hasta hace muy poquito, me imagino yo, en época de invierno. No, señor, por ahí no pasaban carros ni servicio de motos, porque eso eran unas pendientes ahí en los canelones. ¿Usted no subía nadie por ahí? No, es que vea esos carritos que bajan por allá, eso es más bien muy nuevo. Esa carretera está muy recién. ¿Eso lo hicieron en esta administración? Sí, señor. Este año. Este año. Este año fue que arreglaron ya esa carretera pues en forma. ¿Y le ha servido mucho eso a la comunidad? Pues sí, es un beneficio bastante grande. Lo que ha sido la carretera, ahí se llama que es que enrielada, porque pues, no está totalmente en enrielada. Enrielada, sí. Y el alumbrado público también es nuevo. Ah, ¿también lo hicieron nuevo? Este año también. Bueno, doña Carmen, pues qué rico tenerla acá a través de nuestro programa. Este programa se llama Recorridos con Jair y Recorriendo mi Río Negro, que pues, como lo dije ahora, se pasa a través de los diferentes sistemas de televisión por cable. Nos gusta mucho escuchar la historia de ustedes, los mayores. Usted en su casa, cuando vivía en Abreíto, las señoras de su edad fueron criadas con muchos principios. ¿De qué se acuerda de su mamá y de su papá, de los consejos que le daban? Ah, no, era que en ese tiempo las gentes eran personas muy creyentes, con una fe muy viva puesta en el cielo y en el Todopoderoso. Y en el Señor. Y las gentes eran, pues, gentes, sí, de muy buenos principios. De todas maneras. ¿Cómo se llamaba su papá y su mamá? Josécito Garzón, se llamaba José Garzón y María de Jesús Guarín. Es que esta zona por acá, la mayoría son de apellido Garzón, ¿cierto? Sí, señor, por acá abunda mucho el apellido Garzón, Guarín, por esta parte son Giles, toda esa gente por allí, Giles. Sí, los apellidos que más, Correa. Tiene una familia numerosa usted, como todas nuestras mamás antioqueñas que nos caracterizamos por eso, pues familias abundantes. Son 12, tengo 12 hijos vivos y 24 nietos, 2 bisnietos, 8 nueras. O sea que un día de madres, un día de padres, acá se reúnen todos. Sí, señor. Conservan esas tradiciones. Sí, señor. Esto aquí se reúnen los hijos y la familia se reúne constantemente. Y más que todo un día de padres, de madres. O ahora esta época es navideña. ¿Qué extraña usted de esas épocas de cuando estaba joven a esta época de ahora? Por ejemplo, en la Navidad. Muy diferentes ya. Las navidades ahora tiempos eran llenas de mucha fe y mucha entrega, pues, y el canto de los villancicos y el rezo de la novena y todo. Hoy en día pues también se hace, pero como que se le pone más sentido distinto pues a lo que significa la Navidad. Y hasta la natilla era diferente, era más buena porque ahora ya la venden hecha, ¿cierto? La natilla en ese tiempo, eso era una de las cosas que la gente la trabajaba con mucho. El día que se hacía esa natilla de maíz, eso era una fiesta. Era una fiesta maravillosa y a punta de cantos y la gente muy alegre haciendo la natilla de maíz. Hoy día ya todo es una cajita que se compra. Todo lo venden hecho. Ya. Es que en esa época hasta la gallina sabía mejor que ahora, ¿cierto? Cuando... y ustedes las mamás hacían milagros con una gallina para 11 o 12 muchachos. Era que las gallinas de ahora tiempo también eran criadas con puro maíz y comidas de la misma finca, de la misma casa. Ahora todo es a punta de cuidos ya... que se compran esas harinitas para echar. Exacto. ¿Pero usted todavía tiene aquí gallinas o no? El hijo tiene allí 4... ¿Cómo qué? ¿Cuántos son? 10 pollitos de engorde. Ah, tiene pollitos de engorde. 10 pollos de engorde. Bueno, y de esa época de los días de la madre, ahora también es muy diferente.
¿Cómo lo celebraban ustedes pues con su mamá cuando usted era niña? En ese tiempo las fiestas de la madre eran como menos mencionadas, como pues yo no me acuerdo mucho. No, mentiras, que sí se iba uno con todos los niños muy pequeños, caminando por todo este camino aquí, iba uno hasta donde vivía mi mamá. Mi mamá vivía por Abreu. Y eso era un encuentro de personas que iban y venían. Porque como no había transporte, entonces eso era un encuentro de gentes que iban y venían, pues todos buscando a la mamá ese día. Doña Carmen, muy amable por participar en nuestro programa, y eso es lo que nosotros queremos mostrarles a través de los diferentes sistemas de televisión por cable, estos testimonios, la tradición oral, que saben más ellos, los mayores, porque les ha tocado vivir la experiencia de toda esta región del norte del municipio de Río Negro, que hoy estamos en su programa Recorridos con Jaime. Muchas gracias a usted, muy amable. Muy linda, muchas gracias, muy querida. Álvaro Rendón es habitante también de este sector y nos da mucho gusto presentarlo a través de nuestro programa. Álvaro, bienvenido a Recorridos. Le agradezco mucho la visita de ustedes por acá, por estos lados, y sí, y en lo que les pueda servir, con mucho gusto, para eso estamos, claro que sí. Bueno, Álvaro, lo que nosotros hacemos en estos programas pues es recuperar la tradición oral, hablar con los nativos de cada una de las regiones para que nos cuenten. ¿Usted cuánto hace que vive por acá, por ejemplo? Acá en esta parte, en este sector de Río Negro, estoy viviendo hace unos 35 años, más o menos, 35 años, eso hace. Estamos acá en estos lados. ¿En este sector? Sí, acá en esta, pues, en esta vereda de las Cuchillas de San José, hace 35 años. Bueno, cuéntame un poco, pues ya por aquí no se ven casi cultivos. Hace 35 años me imagino que sí se veía mucho cultivo por acá. Sí, señor, en ese sentido ha cambiado mucho el campo, pues. Yo diría que acá en el municipio de Río Negro, pues más concretamente en ese sector, hasta hace unos 10, 15 años atrás, unos 10 o 15 años más o menos hacia atrás, la gente por acá era muy dedicada a la agricultura, a los oficios pues propios del campo. Hoy en día, debido a muchas circunstancias, entre ellas pues creo yo que los precios de los mismos insumos para cultivar la tierra, entre muchos otros problemas que atacan la agricultura, pues sobre todo cuando no se cuenta con un capital pues grande para reponer una pérdida. Entonces mucha gente nos hemos tenido que desplazar, digámoslo así, a buscar el trabajo en los cultivos de flores, que es lo que predomina pues hoy en día acá en este oriente. Mucha gente también han conseguido sus trabajos, como ahí sabemos que ya hay mucho trabajo en cuanto a sectores como la zona franca, empresas textiles, mucho en qué trabajar. Entonces la gente ha abandonado mucho la labor de la agricultura, desafortunadamente, porque, claro, sí, porque no es rentable. Este sector era muy, muy, claro, aprovechado para la agricultura. Álvaro, estamos viendo ahí al fondo unos rieles que son nuevos, ¿cierto? Eso lo hicieron ahora en esta administración. Sí, es una mejora que se le hizo a la vía que conlleva a todo el caserío que vemos en esa parte. Como usted bien lo acaba de decir, están pues recién terminados, ¿no? Es una obra que está recién entregada. ¿Y eso une esta misma vía que viene aquí de las Cuchillas de San José con el Carmín? Sí, señor. Es un desvío que hizo con la ayuda pues de la comunidad y también con el apoyo de la administración municipal para retomar más rápido la salida hacia la vereda del Carmín. Me imagino que hace tiempo llegar ahí a esas casas era difícil, pues en vehículos. Sí, era, pues yo en vehículo era completamente imposible, porque
todo eso, toda esa parte que vemos allá por donde se ve todo el caserío que se ve la carreterita allá, todo eso era lo que llamamos caminos de herradura o troneras, como algunos los llaman, unas troneras por ahí en los montes, para paso de caballos únicamente, o únicamente donde había acceso, pero únicamente caminando, pero no había acceso para ningún tipo de vehículo. ¿Le tocó a usted, como nos tocó a todos los muchachos de nuestra época, cargar leña? Porque en las casas se hacía era con pura leña. Sí. Hasta hace... Yo diría que hasta hace que por ahí unos... alrededor de unos entre 15 y 20 años, a nosotros por acá nos tocaba, para hacer de comer, irnos para el monte a buscar la leña, cargar leña. Incluso antes de irnos a estudiar, o a trabajar, los que ya tenían sus labores, nos tocaba madrugar, era primero que todo a conseguir la leña e incluso a cargar el agua. El agua anteriormente también nos tocaba subirla en vasijas o recipientes, nos tocaba traerla de la parte de abajo. Una quebradita. Allá existía, porque hoy en día, pues, debido a que no se volvió a utilizar, entonces las cosas, pues, también la falta de uso las va taponando ese tipo de quebraditas, ¿sí? Pero nos tocaba bajar hasta allá a traer el agua para el consumo doméstico y para todas las labores del hogar, nos tocaba cargar el agua. ¿Estudió por aquí mismo la primaria? Sí, señor. Todo el estudio realizado ha sido acá mismo en la vereda, la primaria. La primaria, si fuera acá en la vereda. Ya los que decidíamos de pronto continuar con pasar a estudiar secundaria, así nos tocaba desplazarnos hasta la cabecera municipal, hasta la parte urbana, porque cuando eso no teníamos, pues, la comodidad que tenemos hoy en día con el colegio acá en la vereda, sino que había lo que llamábamos, pues, la escuela o la escuelita, pues, que era únicamente para la básica primaria únicamente. Álvaro, está bien, entonces usted me está explicando ahora, aquí llegamos a Caballo Bayo, ¿es que se llama? Sí, señor, sí, aquí, como bien lo puede ver, medio kilómetro más adelante encontramos lo que llaman el estadero Caballo Bayo, que ahí es donde se unen ahí hay unas partidas. Ahí es un siguen hacia partida. ¿Dónde? Ahí la vía se divide hacia tres lados, que es hacia la vereda del Carmín, que es la que tenemos hacia el fondo, hacia la vereda Abreu, que es para el lado izquierdo, y esta, que por donde estamos nosotros en este momento, que es la vía de la vereda Las Cuchillas. Ahí en la parte de Caballo Bayo, la vía se encuentran esas tres vías, esas tres veredas. Ese es el punto de encuentro de las tres veredas. Álvaro, muy amable. Listo, don Jair. De todas maneras, le reitero que me alegra mucho tenerlos a ustedes por acá, pues, y en lo que se les pueda servir, siempre son por aquí bienvenidos. Muchas gracias. Listo, señor. Muy amable. Bueno, en nuestro recorrido aquí encontramos a don Ramón Gil, que está guadañando. ¿Esto hace parte de la finca suya? Sí. Esto hace parte de la finca mía. Bueno, don Ramón, cuénteme, pues, a ver, usted me dijo ahora que usted conoce como el Callejón de los Giles. Eso. Cuénteme, a ver. Pero esto, yo he vivido por aquí toda la vida. Y esto se llama el Callejón de los Giles porque por aquí toda la familia somos Giles. Pues es Giles Guarín, Giles Sánchez, Giles con revuelto, pues, Giles García, o García Giles. Por eso ya se llama el Callejón así. ¿Todos son de la familia? Sí, la mayoría de la familia ya... Ahora últimamente ya mucha gente ha ido, pues, como vendiendo solarcitos. Entonces la gente ya está comprando por aquí pedacitos. Estaba viendo a don Ramón que les hicieron unos rieles aquí por este camino. Esos rieles los hicimos nosotros. ¿La misma comunidad? La misma comunidad que gracias a Dios el municipio nos dio material. Pero el trabajo nosotros lo hicimos todos nosotros los del rector. Todo lo hicimos en convites. Hay que pagarle a la oficial. Pero todo es la misma gente por acá.
Pero les ha servido mucho. Ave María, por Dios, que tú no sabes cómo estar por Dios. Tú para que se metía un carro y se quedaba secuestrado. No, muchas veces, no es que no podían sacarlo, muchas veces tenían que hacer máquina para sacarlo. Porque eso era... En invierno, pues, ni modo. Y en verano, eso era un piedra muy suelto. Eso no, digo, porque para ahí no andaba ni un gato errado. Y ustedes sufrían mucho para sacar los productos y para... Sí. Para entrar. Sí, se sufría bastante, mejor dicho, no, por aquí esto era ahí. No es que gracias al municipio, gracias al alcalde, que nos diese material, logramos hacer, porque de cuenta de nosotros no hemos sido capaz. Teníamos, eso vale mucha plata. Pero qué bueno, y qué enseñanza tan importante para todas las comunidades. Miren que entre ellos mismos, todas estas familias Gil de por acá, que son de Gil y García Sánchez, de todos, ¿cierto? De todos. ellos se unieron, la alcaldía del doctor Hernán Ospina les dio los materiales y vea cómo hicieron estos rieles que ustedes han podido apreciar durante todo el documental. ¿Cómo, bueno, usted ya me dice cómo era antes esto, ahora ya sí entran todos los carros acá? Sí, ya, cualquier carro entra ya. Esto, primero por aquí, sin hablar de mentiras, por aquí entra, para que un carro pueda salir, para aquí tiene que tener doble. Un carro con doble, pero un carro sencillo, no, por aquí no, de aquí no salía. Había que sacarlo, sacado. ¿Se pegaban? Se pegaban, es que no eran capaces de salir. Muchas veces se metieron varios, que fueron muchos los carros que tuvimos que sacar sacados. Como aquí la misma gente por aquí, ayudarles a esos pobres choferes, sacarlos. Así. Bueno, y todavía se ve mucho cultivo por acá. Cuando hace años, cuando se cultivaba bastante esta tierra, ¿cómo hacían ustedes para llevar los productos a la parte urbana? Nos sacábamos a la carretera principal, que es allá, y lo sacamos en caballos, en yeguas. En yeguas lo sacamos allá y el carro venía allá, allí lo recogía. O sea que esto aquí era un canalón horrible, ¿no? Sí, bastante feo, está muy duro. Muchas veces tenemos que sacar al hombro, la espalda, tenemos que sacar al cargador, sacarlo a la espalda, hasta allá, hasta la principal. ¿Y qué productos tenían, cultivaban ustedes por acá? Porque se cultivaba mucho. Porque se cultivaba mucho la papa, el frijol, el maíz, el repollo y la legumbre. Más que todo eso se cultivaba por aquí. ¿Y a usted le tocó trabajar todo eso? Bastante. Mucho que me tocó. ¿Cómo se llamaba su papá? Su papá se llamaba Alfonso. ¿Y que lo ponía un Alfonso a trabajar duro? No, nosotros estábamos, yo prácticamente me tocó trabajar con los hermanos mayores porque mi papá era inválido. Sí. Pero me tocó con los hermanos mayores. Pero eso era horrible, eso era horrible. Aquí tenía que lucharlo bastante. Pero cuando eso había mucho cultivo y se vendía fácil, ¿cierto? Es que ahora ya hay mucha competencia y los insumos son muy costosos. Por la parte de los insumos, los abonos, todo eso. Y que hoy en día es que la plaga no deja trabajar. Hoy en día hay mucha plaga y mucha enfermedad que es lo que manda mucha gente a trabajar por ahí en las empresas. Pero sin embargo todavía hay gente que cultiva bastante. Hay este señor de aquí que cultiva mucho, aquí al frente. ¿Y quién es el señor del frente? El señor del frente se llama Osabio Espina. Mantiene... O sea que es en el Gil. No, porque es que ese ya es otra finca. Ese ya es otra finca porque el Gil es este callejón, esto más. Mejor dicho, de la quebrada para acá. O sea, que el que se meta por acá con los Gil, aquí ahí están toda la gallada, los primos, tíos, sobrinos. Allá todo ahí. Bueno, esa casa antigua que se ve allá, ¿esa es también de los mismos también, Gil? También es Gil. Es de un primo mío. ¿Y la casa de su papá y su mamá dónde era? Arriba, está arriba. ¿Todavía están? Todavía está la casa, ya está la casa, pero ya los viejos ya murieron. También entonces ya. Sí, ya partieron. ¿Y entonces eso en cuánto tiempo lo hicieron? Cuénteme un poco sobre este callejón de los Gil. Esto se llevó 8 meses. 8 meses se llevó porque en la semana trabajaba el oficial con un ayudante, porque por aquí adelante trabajamos en empresas. Entonces ya el día domingo, que no tenemos que trabajar, ya nos reuníamos toda la comunidad y le ayudamos al oficial. Así,
la yuca se fue haciendo. Por 8 meses se llevó esto. Y entonces eso llegaban las volquetas con los materiales y... Sí, yo llegaba a las volquetas, yo viaje que llegaba, viaje que gastábamos. O sea, había que aprovecharlo de una, a gastarlo. ¿Y las señoras también ayudaban? Sí, claro. ¿Eso era un convite, pues, de...? Sí, eso era un convite. O sea, estaba bueno por aquí, porque yo... Me da mucho la galla y el trabajo rendía bastante. Es que siempre es muy pendiente este callejón. Esto es bastante pendiente, ¿o? Y largo. Son 750 metros. Uh-huh. Eso lo... Siempre larguito. Sí, entonces ya hace 15 días que lo inauguramos, estuvo el alcalde y toda la... La cúpula mayor. Ahí, por aquí, eso. Pero eso quedó muy bueno, María, eso sí se da un gusto andando por ahí. Y veo que se conserva mucho árbol nativo también, siete cueros, todos esos árboles de por acá de la región. Ah, sí, todavía se conserva bastante. Más que ya hoy en día pesa tumbar un arbolito. Claro, tienen que concientizarse de eso y concientizar a todos los habitantes de por acá. Como he dicho, si uno necesita tumbar un árbol, debe sembrar dos. Pero prácticamente para que ya árboles no se tumban. Entonces hay que conservarlo mucho, ya es que las aguas se están acabando mucho. Sí, señor. Bueno, don Ramón, lo dejo para que siga usted con su trabajo. Bien, pueda prenda su máquina y continúe, que nosotros seguimos acá, recorriendo este corregimiento norte de la ciudad de Santiago de Armas de Río Negro. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.